Hola, Vero. Hola, ¿Por qué tan pensativa? pues aquí viendo esta mañana cómo cambió de pronto con la lluvia Si él no era rato el solazo, y apenas en hace unos minutos se desató la lluvia así pero radical y ¿no? así también va a ser radical este año en las elecciones porque además de elegir gobernador tenemos renovación de la Cámara de Diputados aquí en Quintana Roo. Eso estabas pensando. Pues sí. Qué interesante, es verdad, Sí. aparte del cambio de poder, tenemos cambio de poder legislativo, aparte el ejecutivo, Sí, son 25 diputados que integran la que Cámara. integran la Cámara de Diputados, 15 que van por mayoría relativa, que son los que elige el pueblo en las urnas, y 10 que van de forma plurinominal, que son los que ponen los partidos para en representación de ellos en la Cámara. Es así. Recordemos, Vero, que la primera legislatura, Verónica, es a raíz de, bueno, se convierte de territorio federal a estado libre y soberano, que fue el 8 de octubre de 1974. Ya hace 46 años, este año va a cumplir 46 años la Ya, Cámara, el fíjate, Congreso. y el que la primera es en noviembre, cuando se instala por primera vez y se pone en funciones El 25. el 25 de El noviembre del 25. 74, que es la primera legislatura. Así es. Y ya hoy vamos a, pues hoy no, pues en 5 de ju el 5 de junio ya vamos a empezar con la decimoséptima. Exacto. Ahora en funciones está la decimosexta legislatura y a partir del 3 de septiembre iniciaría la decimoséptima legislatura. Así es. Esta que culmina empezó el 3 de septiembre del 2019 y termina el 2 de septiembre Del del 2022. 2022. Exactamente. La primera parte de la administración de la Cámara de Diputados estuvo a cargo de Edgar Humberto Gasca, que es un diputado que es de extracción morenista. Fue medio año, podríamos decirlo así, y el otro medio año estuvo Reyna Durán, que también era morenista, pero actualmente ya es panista, ya cambió de bando también. Y el otro ejercicio que fue otro año lo dirigió Eric Gustavo Miranda, que es del Verde Ecologista, que igual dio de mucho de qué hablar, que compró un equipo de varios millones de pesos, que desapareció dinero, ahí Pues, está en funciones. ¿y cómo ves que este año Morena viene arrasando con la cantidad de candidatos? A ver cómo le va a Morena, ¿eh? A ver cómo le Sea, va, porque en la actualidad trae nueve, tiene nueve en el nueve, Congreso en la actualidad. nueve para el Congreso, el PAN trae cuatro, Tiene cuatro. el PT y el Verde vienen con tres, y el resto solamente entre uno y dos, o sea, bien poquita la participación. Y por primera vez en Quintana Roo, un partido local, que es el Partido Auténtico Social, viene, trae Tiene un un diputado, diputado por José primera Luis vez, Guillén, así es. que ha sido un trabajo legislativo gris, ¿eh? O sea, no ha hecho Gris más que como este sobrevivir. día. Gris como este día, exactamente, pero. Entonces, el próximo 5 de junio, los quintanarroenses elegirán a sus diputados. Así es, 25 aquí en Quintana Roo. 15 de por mayoría relativa y 10 de forma plurinominal. Sí, recordemos que Quintana Roo está dividido en 15 distritos, una zona, y cada una de ellas tiene su representante Exactamente. popular. Muy interesante, Vero. Pues sí. Los amigos de Cancún, ya ni Contrapunto Noticias, este año se renueva la Cámara de Diputados. Síganos para más información. Soy Verónica Núñez. Soy Sergio Masté. Nos vemos en la Hasta la próxima. próxima.